Ok, on va commencer les élèves. Unité 1. Primera unidad, unité 1. Y nuestra unidad lleva por nombre, repite. Je m'appelle James. Je m'appelle James. Je m'appelle James. Je suis écossais. Je suis écossais. Ok. Yo me llamo James. Je m'appelle James. Je suis écossais. Soy escocés. Esa es su nacionalidad. Je suis écossais. Alors, on va parler sur l'identité. L'identité. La identidad. Répète. Je m'appelle Bon. Je m'appelle Bon. James Bond. Oui, c'est ça. Ok. On se présente avec je m'appelle. Nos presentamos con je m'appelle, que ya vimos en clase anterior, plus prénom, más el nombre, plus nom, más el apellido. Prénom y nom. Nombre y apellido. Cuidado con esto porque se les olvida mucho a los alumnos. Prénom es nombre, el primer nombre. Irving, c'est mon prénom. Irving, c'est mon prénom. Y nom es apellido. No nombre, no el primer nombre, apellido. Bon. Bon es el apellido, es el nom. Mon nom, c'est Campos. Mi apellido es Campos. Mon nom, c'est Campos. Entonces, no lo olviden. Prénom, primer nombre, nom, apellido. Entonces yo me presentaría, je m'appelle Irving Campos. Je m'appelle. Alors, on va parler sur la nationalité et la profession. Vamos a ver cómo expresar nuestra nacionalidad y profesión con ayuda de este verbo, el verbo ser o estar, être, que veremos más adelante a detalle. Mais d'abord, écoutez la prononciation, s'il vous plaît. Leçon 1, page 8. En classe. Je m'appelle Jules. Je suis français. Je suis professeur. Et vous? Je m'appelle Bao. Je suis chinois. Je suis étudiant. Ok. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor, Rodrigo y Israel? ¿En francés? Oui, en francés, bien sûr. Okay. Je m'appelle Jules. Je suis français. Je suis professeur. Et vous? Professeur. Professeur. Merci. Israel? Je m'appelle... je suis chinois, je suis estudiante. Ok, merci. Atención. La S, recuerden la regla. Las últimas consonantes por lo regular no suenan. Entonces es je suis. Je suis chinois. Soy chino. Je suis chinois. Pero aquí sí sonó. Eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando las S finales sí van a sonar cuando la siguiente palabra empiece con vocal. No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones. Por eso yo soy estudiante. Ahí sí, sí es suisse. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je suis chinois. Je suis étudiant. Todos repiten ahora. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Jules. Je suis français. Je suis français. Je suis professeur. Je suis professeur. Et vous? Je m'appelle Bao. Je suis chinois. Je suis chinois. Chi.
Acuérdense que la CH suena. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Merci. Alors, on utilise je suis pour parler de la nationalité et de la profession. Usamos la expresión je suis, yo soy, o yo estoy, también se traduce, soy yo estoy, para expresar nuestra nacionalidad y nuestra profesión. Je suis français, je suis professeur. Alors, vous avez bien compris? ¿Se entienden estos dos pequeños diálogos de presentación? Oui. Filemón, ¿todos lo entienden? Oui. Oui. Ok. Bueno, aquí decía en clase, en clase. Alors, vamos a pasar a los ejercicios entonces. Ejercicio 1. Continúe la presentación. La presentación, según el modelo. Continúa las presentaciones siguiendo el modelo. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Vos podés leer el ejemplo, Juan Pablo? Hey, vale. ¿Puedes leer el ejemplo? Je m'appelle Mac Dillon. Dillon. Je suis français. Je suis journaliste. Merci. Ok. Los datos los tomamos de aquí mismo. Miren, je m'appelle Mac Dillon. Aquí está. Ma es el nombre, Delon el apellido, Marc Delon. Je suis français, aquí está la nacionalidad. Je suis journaliste, y aquí está la profesión. Hay que hacer lo mismo, con los datos de estos personajes hay que escribir esta, una pequeña presentación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, allez-y. Adelante. Dos voluntarios para hacerlo aquí en pantalla. Ok, Brenda, la número 2, y Monse, la número 3. Escríbanme aquí en pantalla, por favor, la respuesta. Para quien no sepa, hay una herramienta que se llama Anotar E, para los demás, lo digo en general, porque en algún momento voy a creer que escriban en pantalla. Con la herramienta Anotar pueden escribir en lo que estoy proyectando. De preferencia en la computadora, sí, en el celular se les complica. En la computadora sí pueden tomar la herramienta texto y escribir como lo hago yo. Entonces, si pueden tomar la clase en computadora, creo que les brinda más opciones. No sé dónde está la maestra. ¿La herramienta anotar? ¿Va de cuestión? Va de cuestión. Ok. Bon. Voilà la réponse. Aquí tengo las respuestas para quien vea el video. Alors, pronunciación. América. Médecin. Médecin. Y dentista. Dentist. Después veremos esos sonidos nasales o distintos. Dentist. On continue. Exercice 2. Alors, complétez les présentations. Complétez les présentations. Hay que completar estas presentaciones de estos chicos, por favor. El chico dice, bonjour, je m'appelle Max. Y bueno, hay que completarlo, por favor. Dis-moi si vous avez fini. Me avisan si ya terminaron. ¿Cómo me pueden decir, avisar que ya terminaron un ejercicio? Se finí. Se finí es como ya se terminó. Terminado. Pero que ustedes han terminado. Creo que ya lo dijeron. Ajá. Je finí.
Así sería, ya terminé, yo terminé, he terminado, j'ai fini. Igual con una reacción también me pueden avisar que ya han terminado. Ok, merci Adriana. Christelle, vous avez fini? Christelle? Ok, Velázquez, ¿cuál es su nombre, Velázquez? ¿Quel est votre nom? ¿Quel est votre prénom? Velázquez B. Ok. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Los demás? Oui. Okay. A lo mejor soy yo. Yo no me estoy escuchando. Bueno, dos voluntarios para darme la respuesta. Du volontaire. Ok, Abigail E. Rida. Adelante. Bonjour. Je m'appelle Max. Je suis François. Français. Je suis estudiante. Ok, français, porque la A y la I se pronuncian como una E. Français. Repite, français. François. Sí, cuidado, ese es un error muy común. Y este, François está aquí arriba. François es Francisco. La O con O y eso suena a François es Francisco. El idioma francés y la nacionalidad es français. Français. ¿Qué le contestas, Frida? Bonjour, je m'appelle Lola. Je suis français. Je suis étudiant. Merci. Francés, suena la S. Je suis français. Yo le iba a preguntar que al final aquí cómo sonaba porque es mujer. Exactamente. Sí, no lo hemos visto, no te preocupes. Muy bien, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Bonjour, je m'appelle Lola. Je suis français. Esa es la diferencia. La última letra no suena, por eso en masculino es je suis français. Soy francés. Je suis français. En femenino tenemos que agregar una E. No siempre, pero por lo regular para hacer el femenino agregamos una E. Así que ahora la E no suena y por ende la anterior ya puede sonar porque ya no es la última. Así que francesa se dice francés con S. Je suis français. Soy francesa, dice ella. Je suis français. Je suis étudiante. Soy estudiante. ¿Question ici? ¿Pas de question? Pas de question. Ok. Très bien, les élèves. Alors, para terminar esta unidad, présentez-vous. Ahora preséntense ustedes. Présentez-vous. Escriban un pequeño texto así como el anterior. Les escribo su nacionalidad. Mexica, mexicano. Mexiquén, mexicana. Repitan. Mexica. Mexica. Mexiquén. Mexiquén. A ver los chicos, porque ustedes van a decir soy mexicano. Je suis mexica. Je suis mexica. Je suis mexica. Je suis mexicain. Je suis mexicain. Las chicas. Je suis mexicain. Je suis mexicain. Je suis mexicain. Je suis mexicain. Ok. Mexicain.
Mexican. A veces hay excepciones. A pesar de que hoy vimos que la A y la I suena como una E, hay excepciones. En el caso de esta terminación, la terminación A-I-N suena A, nasal. Mexican. Mexican. Y ya en el femenino, ahí sí. La A y la I ya respeta la regla, suena como una E y la N ya suena. Mexican. Mexican. Ok. ¿Vos habéis fini? Oui. Oui. A ver, Monse. Oui. Escucho tu presentación. Bonjour. Je m'appelle Monse. Je suis mexicain. Je suis étudiant. Étudiante. Mm-hmm. Ok. Merci. Je vais écrire ici votre présentation. Israël, dime tu présentation. Bonjour. Je m'appelle Israël. Je suis mexicain. Je suis étudiant. Très bien. Mexican. Recárgate un poco más al final. Mexican. 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 Adriana. Bonjour. Je m'appelle Adriana. Je suis mexicaine. Je suis secrétaire. Ok, très bien. Muy bien. Si tienen profesión, ya entonces escriban la profesión como Adriana que ella puso. Je suis secrétaire. Uh-huh. Très bien, secrétaire. Si yo decía, tú eres francés. Me equivoqué. Oh, la, la. Pas de problème. Rodrigo, je t'écoute. Oui. Je m'appelle Rodrigo, je suis mexicain, je suis étudiant. Mexicain. Mexicain. Uh-huh. Merci. Diego? Oui. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis mexicain, je suis étudiant. Super. Yutzil? Bonjour, je m'appelle Yutzil. Je suis mexicain. Je suis étudiant. Muy bien. También vamos a ver más adelante. En el caso de los chicos, estudiante es étudiant, hasta la N. La T no suena. Je suis étudiant. Étudiant. Y para las chicas, como agregamos una E, no suena la E y la T sí. En las chicas es étudiante, que suene la T. Je suis étudiante. Étudiante. Ahí chequen ese dato. Elizabeth. Bonjour, je m'appelle Elizabeth. Je suis mexicaine. Et je suis étudiante. Super. Très bien. Abigail. Bonjour, je m'appelle Abigail. Je suis étudiant, je suis mexicain. Mexican. Ok, étudiant. Bueno, rápidamente los pronombres y para que ya se los aprendan para la clase de mañana. Los números todavía no. Vamos a ver los pronombres. Les pronoms personnels. Pronombres personales. Pronoms personnels. Répète après moi. Je. 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 Con la E cerrada. Je. 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 Tu. Tu. Con la U cerrada, como lo vimos hace un rato. Tu. 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 No es tú como en español, es tu. 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 Il. 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 Así se dice el il. Il. El. El. Así se dice ella. Mucho cuidado. El. Al principio se van a confundir, pero esto es él y esto es ella. Il, el. On. On. On.
Muy bien. On significa nosotros, nosotros, pero informal. On. Nu. 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 No también es nosotros, pero nu es formal. Decía que tenemos dos formas de decir nosotros, on y nu. On es informal, así que lo van a escuchar más al oral, cuando la gente habla. Y nu es más formal, así que lo van a ver más al écrit. Lo van a ver casi siempre de forma escrita. Nosotros informal, nosotros formal. On, nu. Vous. 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 Usted o ustedes. Usted o ustedes. Vous. Il. Il. Ellos. Pero es masculino, ¿no? Masculino, ellos, sí. Porque ellos. Tenemos él. 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 Ellas. Il, él. ¿Y así ahí es? ¿Cuál es la diferencia de pronunciación? Ninguna. hay que tener contexto. Se pronuncia totalmente igual que el singular. Il, él, il, ellos. Él, ella, él, ellas. Necesito contexto para saber cuál es la diferencia. O a veces con la conjugación del verbo cambia. El verbo me ayuda. Pero va a haber varios casos donde no, donde me tengo que ayudar del contexto para entender quién habla. Prof, y en algunas canciones yo he escuchado que ella la pronuncian como ella. No sé. ¿Ella? Ajá, ella. No sé, en francés no sé de ningún dialecto. Ajá, en francés. Que digan ella. Igual y mándame. Le paso una canción ahí al grupo. ¿What? Bien, sí. A lo mejor están diciendo ella tiene, él, a, porque se dice él, a, ella tiene y lo que estén diciendo. A lo mejor es parte del verbo que sigue. A lo mejor, ajá. Okay. Mándamela. Si a gusta. Lo mejor es parte. Uh-huh. Ok. Alors, lo repetimos de nuevo. Je. 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 Tu. Tu. Il. Tu. Il. 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 Elle. On. 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 Nous. 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 Vous. 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 Il. 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 Elle. Elle. Ok, merci. Elizabeth, ¿me puedes repetir los pronombres, la pronunciación? Oui, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ok, très bien. Nada más en el je, hay que cerrar más la e. Je. Je. Okay. Dilo, repítelo. Je. 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 No, no es je, es una e pero cerrada. Je. Je. Ay, no. Je. 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 Ahí va, pero se escucha más como que dices you, como que se escucha una U. Es una E, pero una E, una E cerrada. E. Cierra tu boca también. Haz de cuenta que vas a decir una U, pero no dices la U, dices la E. 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 No. No, di la E. 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 Ahora ponle la J, la doble L. Je. 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 Ahí va. Vamos a practicarlo en la semana con el alfabeto. ¿Ok? Ok, chicos. Esta es su tarea. Hay que aprenderse los pronombres personales. On continue. Un poquito de conversación. Les salutations. Los saludos. Les salutations. Lisez les salutations et jouez le dialogue. Lea los saludos y juegue con los
con los diálogos y haga y lleve a cabo los diálogos. Hagan de cuenta que es como el play the conversation. Je le dialogue. Tenemos aquí algunas expresiones que ya conocen y otras nuevas. Para iniciar una conversación formal, para iniciar una conversación puedo decir, si estoy hablando con un joven o con un señor, bonjour, monsieur. Repite, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Si hablo con una señora, bonjour, madame. Bonjour, madame. Y si hablo con una señorita, con una dama joven, bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Aquí falta una E. Perdón, mademoiselle. Mademoiselle. Lo mismo, pero con buenas tardes. Depende de quién hablo. También podría decir bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Profe, bonsoir, las mujeres mayores no se ofenden si les dicen mademoiselle, porque me pongo a pensar en el uso del señorita aquí en México. Ya ve que luego le dicen señorita a las señoras. Pues, sí, pueden pasar las dos cosas. Puede ser que una mujer mayor que no esté casada quiera que le llamen mademoiselle. Puede pasar. Pero también sucede lo contrario. Por lo regular, las profesionistas, aunque sean muy jóvenes y no estén casadas, les gusta ser llamadas madame. Por ejemplo, las profesoras desde que comienzan a egresar les dicen madame, nunca mademoiselle, como para poner una línea de respeto entre alumno-profesor. Y entonces pasa las dos cosas. Suceden las dos. En el caso de las profesionistas, tengo entendido de que sí les gusta ser llamadas madame, aunque estén muy jóvenes y aunque no estén casadas. ¿Fue? Merci. De rien. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Recuerden que preguntamos, ¿cómo estás? Con ¿comment allez-vous? La T, a veces las letras, las consonantes finales sí suenan cuando la siguiente palabra es vocal, como aquí. Aquí sí suena la T. Comment allez-vous? Repet. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bueno, todo lo de arriba es formal para iniciar una conversación. Informal. Salut. Salud. Y ya no decimos señor, señora salut. Ni señorita, porque es informal, nada más hola. Salud. ¿Ça va? Ça va. ¿Ça va? ¿Tu va bien? ¿Tu va bien? Ese último es nuevo. Así también puedo preguntar cómo estás. Literalmente, ¿vas bien? ¿Estás bien? ¿Tu va bien? ¿Tu va bien? Y si te preguntan, ¿tú todavía puedes contestar ça va? Oui, ça va. O cualquiera de las que vimos. Je vais bien, voy bien, estoy bien. Très bien. Para despedirnos, formal, podemos decir au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adiós, au revoir. Au revoir. Au revoir. Si es antes de las 2 de la tarde, le puedo decir a la persona que tenga un buen día, así como have a nice day. Puedo decirle bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Que es el equivalente a que tengas buen día o que tengas buena jornada. Buen día. Bonne journée. Como despedida. No cuando llegues a un lugar, ¿eh? No piensen que es buen día de cuando llego a un lugar. Bonne journée. No, no puedes hacer eso. Es para despedirte al final. Bonne journée. Bonne nuit. 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 Lo mismo, les había dicho que el buenas noches en francés es igual que en inglés. Cuando ya me retiro de un lugar. Por eso está del lado derecho. No puedo llegar a un lugar diciendo bonne nuit. Llego con un bonsoir. Un bonjour, y ya cuando me voy, entonces ahora sí, si ya es tarde, noche, bonne nuit. Que tengas buena noche.
informal. De manera informal puedo decir, además. 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 Hasta mañana. Además. Además. Chao. 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 Ese es italiano, pero la usan los franceses en el sur. Chao. 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 A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. ¿Recuerdan qué significa a bientôt? Hasta pronto. Hasta pronto o hasta luego. A bientôt. Ok. ¿A alguien se le pasó alguna expresión? No. Sí, la primera del lado derecho. Au revoir. ¿Qué significa au revoir, chicos? Hasta luego. Hasta luego. No, au revoir. Adiós. Es formal. Adiós. 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 Es adiós. Au revoir. Hasta luego es acá, a bientôt. Está en el Quizlet, ¿eh? Hasta luego. Sí, adiós. Está en el Quizlet. Au revoir es adiós. ¿Otra cuestión? ¿Cómo se dice Rodrigo en francés? Rodrigo, con la R marcada nada más. Rodrigo. Sí, lo he estado todo este tiempo desde que dijo Rodrigo pensando en cómo se dice Rodrigo. Bueno, Rodrigo, o sea, Jorge. Y algunos nombres suenan muy guturales. Hernández. Sí, más francés. El Rodrigo es más francés que el francés. Los apellidos de Diego, Hernández Ramírez. Ramírez. Voilà. Vamos a practicar con estas pequeñas conversaciones. Tenemos una formal y aquí un par de conversaciones informales. Síganme. Repete après moi. Madame Poilin. Madame Poilin. Madame Poilin. Oui. Bonjour. 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 Jean Laridon. Jean Laridon. ¿Cómo allez-vous? Por eso, cuando les ponga, cuando les haga esta, este enlace, es para que sepan que la última consonante sí suena porque la siguiente es vocal. ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo allez-vous? Bien. ¿Et vous? Bien. Bien. Très bien, merci. Très bien. Ok, veamos qué significa. Una persona llega y dice, Madame Poilin. Señora, señora Poilin. Poilin. Y contesta, oui. Bonjour, Jean Laridon. Se presenta. Hola, Jean Laridon. Ese es su nombre, Jean Laridon. La Madame Poilin le dice, ah, bonjour, Monsieur Laridon. Comment allez-vous? ¿Qué le contestó? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Está usted? Bien, usted. Okay. Hola, señor Laridon. ¿Cómo está usted? ¿Cómo allez-vous? Y ahora sí, bien, ¿y vous? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Très bien, merci. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Exacto. Acuérdense que el bien se pronuncia bien. Bien. Vamos con una conversación informal. Igual, me siguen. Salut, Hélène. ¿Ça va? Salut, Hélène. ¿Ça va? ¿Ça va? Salut. Salut. Salut, Hélène. ¿Ça va? Recuerden que no es you, no es salut. Es la U francesa que es muy cerrada. Salut. 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 Oui, ça va bien. Et toi? Oui, oui, ça va. Ça va. Oui. Et toi? Ça va bien. Et toi? Moi, ça va mal. Moi, ça va mal. Moi, ça va mal. Moi, ça va mal. Ah, tu as des problèmes.
La traducción. ¿Me ayudan traduciendo? Salut, Hélène, ¿ça va? Hola, Hélène. Hola, Elena. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Y tú? Bien, ¿tú? Bien, ¿y tú? ¿Moi, ça va mal? Yo muy mal. Yo estoy mal. Mal, me va mal. Ah, tú has de problema. Tienes problemas. Muy bien, exactamente. Este AS es el verbo tener conjugado para tú. Tú tienes problemas. Tienes unos problemas. Tú has de problema. Ok, ahí se corta. Luego tenemos otra pequeña conversación. Salud, mon chéri. Salud, mon chéri. Salut, mon chéri. Todavía. Todavía. Oui, super bien. Oui, super bien. Super bien. Et toi, comment ça va? Et toi, comment ça va? Comme ça. Je suis fatigué. Comme ça. Je suis fatigué. Fatigué. Acuérdense que si la palabra acaba en E, con acento sí suena. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bueno, ¿qué dice? Bueno, chéri significa querido, chéri. De una manera cariñosa de dirigirse a entre amigos. Muy si quieren decir querida, nada más agréguenle una E, pero se pronuncia igual, chéri. Salud, chéri, ¿tú va bien? La traducción en español. Saludos, querido. Hola, ¿qué tal? Querido. ¿Qué tal? Ajá. ¿Estás bien? ¿Tú vas bien? Oui, super bien. ¿Y tú? Más. Sí, muy super bien. ¿Cómo te va? Más o menos. Ando más fatigado. O menos estoy fatigado. Ok, ya la tradujeron todo. ¿Cansado más? Pues, estoy cansado, fatigado, fatigué. César. Ok. Question. ¿No? No. ¿Alguien se le pasó alguna expresión? Pero, ¿el mon es nombre o...? Es posesivo. Significa mi. Literalmente dice mi querido. Literalmente. Mon cheri. Pero nosotros...